Hola a todos, bienvenidos a Mundo Chávez, donde mi mundo es tu entretenimiento. Chávez, Chávez, pero Daipio, Dipio, como se llama esta maldita cosa, ¿no era hasta el viernes? No, amigo, como un gran juego popular que acaba su popularidad muy rápido, uno tiene que subir los videos de forma constante porque si no se hace aburrido. ¿A quién engaño? La verdad me hice muy adicto a esta cosa y quería demostrarles que, hey, ya podemos llegar a los primeros niveles. Bueno, a los primeros rangos de la tabla de posiciones. Así que esta es la aventura de Mundo Chávez. Descubrí una increíble táctica y para nada tuve que ver una guía. Para nada, no, en serio, me la pasé jugando casi todas las... ¡Comencemos! Primero que nada, oh, hay mucho lag. Segundo, las clases se han hecho un poco más poderosas. No, no clases, más bien los jugadores se han hecho más peligrosos. Así que como primera recomendación, yo te recomiendo que pongas toda la penetración de la bala al máximo. Soy tan sexual eso, pero se oye tan bien. Y primero, que estés en un ambiente así, un ambiente fértil, lleno de cuadritos y de estas cosas que no te dañarán para nada. Porque ahorita aún estás en posición de enfrentarte a esos grandes monstruos y titanes, porque eres una cosa pequeñita, una porquería de vida ahorita. Así que, bueno, ya que tenemos al máximo, la penetración de bala, soy tan sexual, la penetración, que tengas más penetración, hace que le da un pequeño boost a tus balas. Y no solo eso, sino que también te ayuda a obtener mejores puntos. Ahora tenemos que correr de este. Me he vuelto mejor. Ahora te recomendaría que pusieras más daño y reload. Daño de la bala y reload. ¿Por qué? Porque con reload, que es recarga, puedes disparar más veces. Hasta el nivel 15... ¡Ah! Este tipo me está persiguiendo, me quiere matar. Pero hasta el nivel 15 logramos evolucionar. Así que a una machine gun. Machine gun, una metralleta. ¿Por qué una metralleta? Porque las metralletas sacan una ráfaga mucho más grande de balas. Y... ¡Ah! ¡No, no, no! Una ráfaga mucho más grande de balas, lo que ayuda a que pueda recolectar más puntos. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar a llegar a nivel 30. Como hay mucho lag, va a ser un poco difícil, pero te recomiendo que ahorita subas al máximo el daño de balas y el reload. No te recomendaría que pusieras mucho la regeneración, head regen, porque la verdad, bueno, no te regenera, es más regeneración en combate. Sin embargo, te va regenerando conforme pasa el tiempo. Como puedes ver, ya me regeneró un poquito más. Ahora, incrementa esto. Esto hará no simplemente que tengas balas poderosas. Hará que, oh sí, puedas lanzar esas ráfagas que tanto queríamos desde el inicio. Sí, metí la pata al inicio, pero esta vez ya no. Y como pueden darse cuenta, ahorita se están matando. Ahorita lo que también te recomendaría es de que estés en las orillitas, donde puedes escapar rápido. Porque si te vas a la parte del centro... ¡Morí! Pero... puedo reaparecer, así que... Y estos cuadritos azules son un dolor de estómago. Pero como se dan cuenta, estas pequeñas cositas, estos jugadores, aún están algo... Les es muy difícil estar a la par de tantas balas. Una ráfaga así los aleja. Es más, como los estás disparando así, es más, puedes mantener apretado el botón, el clic, el mouse, y ya con eso disparas una ráfaga mucho más grande que si estuvieras dando clic, 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 clic. Y te ayuda mucho más a escaparte de estas cosas. Y también la penetración de bala ayuda a que... ¡Ah! Me manda el mensaje. ¡Ah! Penetración de bala, que decía. Penetración de bala ayuda a que tus balas traspasen las del oponente. Y eso quieres, definitivamente quieres eso. Wow, me oigo muy nerdo, muy... Yo lo sé todo. Y te vas a mandar mensaje, Rivas. No, ahorita no. Ahorita no, amigo. Ya cuando están en este punto de que tienen tres de estas cosas mejoradas... ¡Oh, miren! ¡Town Gameplay! ¡Hola, Town! ¡Adiós, Town! ¡Adiós! Me caen muy bien y tus historias de terror son muy buenas. De hecho, ¡wee! Pero, lo siento, la revolución ha llegado. ¡La revolución de Mundo Chávez! Ahora sí, ya que estamos en estos puntos, te recomiendo que subas
máxima salud y la velocidad de la bala. ¿Por qué? Porque entre más rápida es la bala, es más difícil para ellos esquivar. No te mejores ahorita nada del movimiento porque no lo ven. Ya estamos matando así de forma fácil. ¡Estoy siendo útil en un juego! Un juego al que fui demasiado agresivo, demasiado... Bueno, adicto. Pero ven, ven todo el daño que le causamos con una sola bala a este tipo. Imagínense todo el daño que estamos causando ahorita. ¡Eso sí! Aléjate lo más que puedas de los snipers y de... Sí, cualquier tipo de... círculo azul con una super carroza y de estos pequeños gunners, porque definitivamente te dan un dolor de cabeza. Un horrible dolor de cabeza. Les recomendaría que al final ustedes decidieran si quieren ponerse más vida o más velocidad de bala. A mí me sirve tener más velocidad de bala porque soy un psicópata y me gusta andar rafagueando con estas balitas rojitas a medio mundo. Así que esa es mi elección. Pero si eres más defensivo, así de que no te gusta tanto estar atacando, te recomendaría más la vida. Tener más vida, te haces un tanque, literal un tanque masivo que cuesta trabajo tumbar. Obviamente tampoco vayas a andar por ahí, por allá, pues ya sabes, intentando decir soy invencible, porque te van a ganar. Y otra pequeña cosita, estos tipos, amiguitos, no... Ah, vienen, otro tipo, vamos a eliminarlo. Bueno, a este tipo. Ah, ven, lo eliminamos. Me costó tanto trabajo mejorar que estoy tan feliz de oírme todo geek y todo. Y ahora, ¡tenemos el Gunner! El Gunner es de las máquinas que más ráfagas da. Literalmente más ráfagas da. Miren este pobre tipo. No tiene ninguna oportunidad contra mí. Ah, me quiere chocar. Literal, ¿ven cómo estoy eliminando sus balas? Así de fácil. Obviamente tampoco voy a jugarle al verga y voy a estar de... ¡Oh! ¿Crees poder usar... venir a mi casa y dispararme así? No, porque pues, sí. En resumen, no se grabó. Llegué al tope, al top 8. No se grabó. Así que vamos a tener que volver a jugar. Sí, Machine Gun, como les dije, te subes toda la penetración. Te subes todo el daño de bala y recarga. Oh, no, no, choques contra... Oh, lo maté. Toma eso, bully. En mi casa y en mi pueblo se me... Oh, shit. Shit, 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 shit. Chocó contra mí, pero la ráfaga de balas hizo que... no sirviera de nada. De nada te sirvió, ¿verdad? Pero me dejaste muy mal parado. Muy, muy mal parado. Y te detesto por dejarme tan mal parado. ¡Adiós, Carson! Ahora déjenme regenerarme. ¡Déjenme regenerarme! Ya, ya estoy regenerándome, ya estoy... No toques ninguna bala, maldito. ¡Más te vale la puta! Estoy planeando un top. Top 3, top 10 transformaciones. Top 3, ¿eh? ¿Qué top tan corto hubiera sido? Top 10 transformaciones de Dragon Ball Z. Y ya, somos Gunner. ¿Ven? Ya estamos otra vez. Aparte, ya estamos en el top 10. Podríamos eliminar sistemáticamente cada uno de estos 10. Pero no sé dónde están. Bueno, sé dónde está el líder. Más no sé dónde están los demás. Hola, amigo. Te descuidaste. Este es un ambiente de guerra. Aquí si te descuidas, pierdes. Y el que no cae resbala. O algo así. Siento que me acabo de robar una frase de un show para chismes. No, y no lo sé. Pero... pasé sobre esas balas. Ay, este juego me da tanta... me calma. ¡Ya somos el número 9! Sí son, a ver. Ay, no, 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 no puedes cuidarme ahorita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, soy el 10. Eso no conté para nada bien. Qué bruto estoy. Es que, ¿se dan cuenta de que de ráfagas así estoy eliminando una gran cantidad de personajes? Personajes de enemigos. Y no tengo que hacer la gran cosa, solo tengo que... neta, tú... Es que en lo que estás defendiéndote de uno, te puede llegar el otro. Y si el otro te llega... pensaban que no iba a hacer nada, que no iba a alcanzar mucho. ¿Quién sería ahora, chicos? Wow, esas balas son poderosas, ¿eh? Vamos a subirnos más la velocidad. Es que me encanta, porque creo que ya encontré al líder. Intenta disparar otra vez tú, maldito. ¡Pero ahora soy más poderoso que tú! Me encanta, porque primero llegan todos rudos, todos... ¿Qué pasó, amiguito? Y yo, ¡qué mira, perro!
Y pum, adiós, bye, bye, sayonara. Ven, este es un des... Entre los dos lo acribillamos. Otra vez este tipo, es que este tipo no entiende. Tengo más balas que tú, no me puedes ganar. De hecho, este es el Octotank. Creo que el Octotank está por acá. Solo debemos de seguir la ráfaga de balas y llegaremos al Octotank. Si se dan cuenta, dispara casi igual que el Gunner, pero no tiene tanto poder. O sea, técnicamente le gano, porque mis balas están más concentradas. No sé si me dé a entender. Discreto, discreta la mano, discreta la mano, discreta la mano. ¿Ven cómo puedo pasar a través de sus balas? Solo tengo que medir bien el ángulo en el que las está disparando y no es ningún problema para mí. Adivinen quién está en el top 5. Le voy a ganar. ¡Oh, malditos Paz! Algún día, cuídate un poquito más la espalda. ¡Ya! ¡Número 4! ¡Top 4! ¡Oh, shit! ¡No puedo enfrentarme a él solamente con estos triángulos! Ya sé qué planeas. ¡Ven acá y enfréntame, maldito! ¡Ah! ¡Pero te enfrenté! ¡Como un guerrero! ¡Pagarás! Pero bueno. Perdón, me aloqué. Pero, ¿vieron? Top 4. Así de sencillo se puede hacer. Y eso ha sido todo. Recuerda, comenta, dame like, comparte, suscríbete, lo que tú gustes. Y también dime algún comentario, alguna estrategia que pueda hacer en este juego, que la verdad es muy adictivo. Por mi parte, vendría siendo todo. Soy Daniel Chávez y recuerda, tú eres legendario. Y hasta la próxima. Bye bye. ¡Malditos Paz! Yo vengo en paz, vengo en son de paz. No me dañen. En serio, esta enfermedad no me gusta nada. No me gusta nada estar enfermo. Porque cada rato parece que estás fumando así de... Y no, yo no soy así. Yo soy un niño bien. Un niño que no mataría. ¿Por qué no te puse en daño de balas? ¡Bravo, Daniel!